Bueno, buenas tardes a todos y todas. Agradeceros el interés que ha suscitado este tercer ciclo de militancias. Comentaros que para los que no vinisteis a la presentación de Desmemoriados, que se hizo en noviembre del año pasado, que surge como un encuentro de dos proyectos, Presos con Causa y La Vorágine. El tercer ciclo es de Mujer y Militancia, en el que nos compartiremos con cuatro mujeres. Empezaremos con Isabel Tejerina, lo que ha sido la militancia organizada durante el tiempo de dictadura, durante los años de la transición. Y la fuente oral será recogida para luego poderla visionar por otras personas y para poder ser objeto, bueno, de reflexión muchas veces y también, ¿por qué no?, de estudio para algunas personas interesadas. Sí que nos gustaría comentar que Desmemoriados, lo que su fundamento y su fin es recuperar, intentar digitalizar y guardar de alguna manera la memoria colectiva de Cantabria. Comentaros que para eso tenemos una página web a la que os invitamos a entrar y una herramienta que es una base de datos en la que estamos subiendo documentos, fotografías y que en breve también intentaremos empezar a subir todas estas fuentes orales y todas las entrevistas que estamos realizando. Animaros a participar con nosotros y si que tenéis algún tipo de documento que queráis cedernos, que queráis que se suba dentro de la plataforma o conocéis a alguna persona que está dispuesta a compartir con nosotros como testimonio oral, como lo que se va a hacer en este ciclo de militancias, que estamos a disposición de todo el que quiera compartir y del que quiera colaborar en la recuperación de esta memoria colectiva de Cantabria. En esta ocasión y esta tarde, Agustín, que es un compañero que forma parte del colectivo, se encargará de acompañar a Isabel y de contarnos y compartirnos qué fue ese asalto a las instituciones en ese momento en el que Isabel tenía una responsabilidad política. Como os he dicho, agradeceros no solamente a vosotros, sino a Isabel en este caso, y en los próximos miércoles sucesivos a las otras compañeras que estarán aquí sentadas. Solamente deciros que hay un pequeño cambio en el programa por una fonía de Carmen Díez, que pasará a ser el 9 de marzo, nos acompañará Ana Estebanez, que está también sentada por ahí con nosotros, y Carmen Díez pasará el día 23. Bueno, las cosas son así, es simplemente un tema de afonía para dar la posibilidad de que se recupere. Y bueno, la parte más desagradable, que en este caso, porque no está Paco, me toca hacer a mí, deciros que este espacio no es un espacio colectivo, que tenemos una caja de colaboración y que todo aquello que podéis aportar, bienvenido sea para el sostenimiento del espacio y para poder seguir encontrándonos, reconociéndonos y pudiendo compartir nuestras aventuras, idas y venidas. Y bueno, por un par de nada más. Agustín, adelante. Gracias, Paulina. Muy buenas tardes a todos, gracias por estar con nosotros. Bueno, y aquí tenemos a Isabel, que creo que no necesita presentación, la conocemos todos, es profesora de universidad, profesora de instituto, colaboradora en el Centro Quima, actriz en el grupo Unos Cuantos. Pero hoy está con nosotros en la faceta de luchadora y militante infatigable desde sus tiempos de estudiante hasta ahora mismo, hasta la actualidad. Y queremos que toda esa vida de militancia y de lucha la ponga un poco en referencia y nos cuente un poco cuál ha sido toda su vida en esos aspectos. Así que adelante, Isabel. Vale, muchas gracias, Agustín. Bueno, muchas gracias a Desmemoriados, que han iniciado una labor de recuperación de la memoria histórica en Cantabria, que realmente me parece muy, muy interesante, que se tiene acceso por internet, y yo estoy intentando con otros compañeros colaborar para que también lo que nosotros hicimos esté ahí presente. Gracias también a La Vorágine
que hay que colaborar, bueno, hay que hacerse aliados y aliadas directamente, es decir, hay que colaborar ya con una cantidad anual para que este espacio continúe y no se cierre, porque están haciendo una labor inmensa. Y bueno, ya con relación a mi invitación, bueno, daros las gracias a todos y a todas por estar aquí con este día especialmente inclemente a los que ya estamos acostumbrados en Cantabria. Bueno, quisiera decir algunas pequeñísimas cuestiones preliminares para contextualizar un poco lo que voy a decir después y situarme yo misma y a vosotros en lo que puede ser este buceo, que es difícil porque es retroceder 40 años nada más y nada menos y tratar de llegar hasta aquí y, bueno, y que el barco no naufrague en pleno disparate. Lo primero que quiero decir es que estoy aquí como representante de un movimiento, político y de un partido, el Partido del Trabajo. Es decir, no estoy solo a nivel personal, puesto que mi trabajo, lo que yo hice, lo hice con otros camaradas, con otros compañeros, viviendo una época intensísima, de muchísimo sacrificio, pero también muy intensa y preciosa, ¿no? Una época que marcó mi vida. Lo segundo que quería decir es que yo fui rebelde, ¿no? Y bueno, y algo me queda. Fui muy rebelde, soy muy conocida como rebelde, pero sí quisiera decir que fui menos rebelde que otros que yo conozco y que lucharon conmigo. ¿Por qué? Pues porque yo soy asturiana y soy emigrante en Cantabria. ¿Qué pasa? Que eso me liberó del yugo de la familia, de la presión terrible, los que luchan hoy lo saben, del entorno familiar y social, y yo aquí vivía como pez en el agua sin que mi familia se enterase ni de la mitad de la mitad de lo que yo hacía e imaginaba. Y claro, eso te da muchas alas. Te da también por el hecho de que la rebeldía y el compromiso político supone una ruptura muy grande con la familia, con la que estás muy vinculado sentimentalmente, y entonces, claro, los disgustos vividos allí en casa, hora a hora, pues son también mucho más difíciles de llevar que en la distancia. De hecho, cuando detuvieron a mi hermano Lorenzo, al que yo había metido en el partido, con 17 años que tenía, en una familia de 11 hermanos, el drama familiar fue espantoso. Yo lo viví con muchísimo dolor, pero nada que ver si hubiera estado allí, la que me hubiera caído no solo de disgusto, sino de bronca y de terrible acoso, ¿no? Y luego la tercera cosa que quería decir es que también yo soy una persona que me doy perfecta cuenta de que quizá por la notoriedad pública que he tenido, hay también que situarlo. Es decir, yo era la mujer pública, en el sentido no bíblico de la palabra, del partido. Quiere decir que yo, todo lo que yo hacía y para lo que trabajaban otros muchos camaradas, se hacía visible porque era precisamente nuestro objetivo, visibilizar la lucha por la democracia, visibilizar la tiranía del franquismo, dar cuenta de sus crímenes, y en definitiva todo era a base de salir a la palestra y por la cara, en plena ilegalidad, ponerte en la calle. Y entonces, claro, eso te da también mucho miedo, mucho riesgo, y las pasé canutas, pero precisamente esa notoriedad en esta etapa de la final del fascismo a mí me salvaguardó. Es decir, yo no fui torturada ni maltratada físicamente, verbalmente sí, roja de mierda lo menos que me llamaban, pero yo no sufrí tanta represión policial y tantos castigos como otros de mis compañeros y otros muchos luchadores en contra del fascismo. Y bien, entonces, bueno, pues esas tres cosas quería decir para situarnos un poco en lo que yo pueda representar, ¿no?
Porque yo es que de las notas que había tomado con la conversación previa que tuve contigo, bueno, hablamos de tu ambiente familiar, de tu ambiente familiar que acabas de citar en Oviedo, sois 11 hermanos, y que tal vez tu primer conflicto surgió en el colegio, con las dominicas, por cierto ambientillo que encontraste de clasismo y de maltrato entre... Bueno, un poco el Agustín, que es un compañero ideal porque te escucha y te pregunta y anota, me decía, ¿cómo empezaste tu compromiso político? Sí, entonces, yo intentaba contarlo como se lo cuentas a una persona que no ha vivido esa época. Es decir, la asfixia moral que existía en aquella época. Yo con 15 años, cuando nos trasladamos de Mieres a Oviedo, nos tuvieron que meter en un colegio privado porque no había plazas públicas, y entonces me metieron en las dominicas. Y yo a las monjas acabé aborreciéndolas, entre otras cosas porque las monjas son muy clasistas, es decir, según la ascendencia social de las niñas que estábamos allí, así te trataban. A mí me daba una rabia horrorosa, porque nosotros éramos de clase media, pero tirando a pobres. O sea, éramos 11 hermanos, mi padre era médico, pero aquello no daba para mucho. Y entonces, bueno, la entrada en el cambio de mentalidad fue primero a raíz de la doctrina social de la Iglesia, como muchos, ¿no?, con el socialismo cristiano, que me abrió a un mundo donde, bueno, la caridad que se practicaba tradicionalmente, del domum y de las cosas del ropero que hacía mi madre, me pareció que era una absoluta injusticia y una mentira en la que vivíamos. Porque ya, bueno, Juan XXIII y estos ya empezaron a decir que tenía que haber justicia, incluso justicia social para todos, es decir, que no solo era que los pobres dieran un poquito. Eso me abrió a un mundo. Pero el socialismo, vamos, en la doctrina social cristiana, muy, muy de lejos, porque yo enseguida entré un poco en la doctrina marxista y luego ya en el marxismo revolucionario, con lo cual lo de la Iglesia siempre muy lejos. Vamos poco a poco. Sí. Pasan los años volando. Sí. Bueno, y además, bueno, entré en el ateísmo, tengo que decir, como Miguel Hernández, que me libré de los templos, sonreísme, ¿no?, con vuestras casullas y esas cosas. He estado muy feliz desde entonces, liberado de ese yugo. Estás en el colegio, bueno, y luego entras en la Facultad de Filosofía, sí, y Letras, donde, sí, empiezas a hacer, en el año 68, ¿no?, te matriculas en Teología Románica. Sí, porque yo quería ser marino, hay que decirlo, ya que venís a escucharme, pero entonces las mujeres no podíamos. Luego entonces dije, bueno, vale, pues marino no se puede, porque no es legal, pero entonces yo quiero hacer, dije, médico, que mi padre era médico, me gustaba mucho la medicina. No, no, médico no puede ser, Isabel, porque no hay en Oviedo. Entonces las mujeres, las chicas en casa, tenéis que estudiar lo que haya en Oviedo. Los chicos sí, los chicos podían, de hecho tenía algún hermano estudiando fuera con gran esfuerzo, pero las chicas no, porque bueno, tú con que hagas una carrera, ¿a ti no te gusta leer? Y digo, sí, bueno, y entonces elegí Filología Románica y la verdad es que he estado feliz y contenta con esa vocación. Entonces entré en la Facultad de Oviedo y ahí, bueno, pues inmediatamente en aquel momento en el año 67, ya había bastante, bastante movimiento en Oviedo, movimiento estudiantil, y entonces entré en el Felipe, en el Frente de Liberación Popular. En el Frente de Liberación Popular, bueno, pues era un grupo bastante importante de gente del sector de letras, por lo menos, los que yo conocía, y nos reuníamos allí. ¿Por qué ingresaste en el Felipe? Bueno, pues porque me convencieron mucho sus ideas. El Felipe era sobre todo, aunque habían participado en las huelgas mineras del 62, era un movimiento sobre todo de intelectuales, ¿no? Ignacio Fernández de Castro, bueno, allí pues leíamos los cuadernos del Ruedo Ibérico, oíamos embelesados los discursos de Fidel Castro, nos pasábamos los libros clandestinos, bueno, yo participé en aquello y empecé ya en la universidad con esta voz que me caracteriza, me mandaban ala. Tú a convocar las asambleas, tú a venga a las aulas, tú a, bueno, hacer pintadas y tal. Pero sobre todo, yo en el Felipe viví muy bien porque hacíamos sobre todo una labor, la que yo hice en la universidad, cultural, ¿no? Hacíamos revistas habladas,
íbamos con el Alberti, con el Blas de Otero, con Lorca, y hacíamos, de paso que leíamos los poemas, pues se hacía propaganda política. Y luego hicimos teatro documento, con los crímenes de guerra de Vietnam, hicimos cosas como teatro comprometido y social, pues de cierto interés. Y luego estuve también haciendo la obra de un cubano, precisamente con Carlos Álvarez Novoa, que con La noche de los asesinos de Triana, que fue mi primer estreno fallido, porque no llegamos a estrenar, porque cerraron la alianza francesa y a Carlos Álvarez le deportaron y a nosotros nos mandaron para casa, bueno, ya muy fichados por la policía. Pero en el Felipe ahí estuve hasta que el Felipe se disolvió. Sí, porque el Felipe tuvo realmente una vida más bien breve. Sí. Y a partir del año... Hasta el 67. Y a partir de ahí ingresas y sigues militando en el Partido Comunista de España. Internacional. Pero en el Partido Comunista de España Internacional. Aquí siempre me surge una pregunta. El Partido Comunista de España... el sector de Dolores Ibarruri, de Carrillo y tal, en esos años es el protagonista esencial de la oposición al franquismo. ¿Por qué os vais al Partido Comunista de España Internacional? Bueno, efectivamente, el Partido Comunista de España Internacional, el PCI, en el que yo milité, es una escisión del Partido Comunista de España de Carrillo, cuando ellos ya habían entrado en la fase de compromiso histórico, reconciliación nacional. Y entonces la escisión se produce porque este grupo que la organiza, que la forma, considera que el Partido Comunista de toda la vida había, digamos, abandonado la causa obrera en cuanto a la revolución, en cuanto a los grandes, digamos, ideales de la revolución socialista, y que estaban, bueno, entrando en un terreno, digamos, de socialdemocracia. Y entonces, ante eso, pues se forma el PCI. El PCI es un partido, bueno, minoritario, pero que, bueno, llegó a alcanzar bastante consolidación para ser, bueno, pues la organización comunista más importante ajena al PC, porque hubo otros, estaba también el Movimiento Comunista, estaba también la Liga Comunista Revolucionaria, pero yo, el Partido del Trabajo, yo considero que tuvo mucha más raigambre y mucha más incidencia de masas que otras organizaciones radicales de la izquierda, pero que fueron más minoritarias. Porque el PCI fue el embrión del Partido del Trabajo. Del Partido del Trabajo, efectivamente. El PCI fue el embrión del Partido del Trabajo. Yo estuve desde el 67, o sea, cuando se disolvió el Felipe, hubo un grupo de universitarios que dijeron, vamos a estudiar, porque esto se ha disuelto y hay que analizar, y otros que dijimos, vale, hay que estudiar, pero a la vez hay que hacer, porque aquí el fascismo sigue matando gente, los obreros están ahí machacados, y esto no se puede aguantar, y entonces yo me fui con los de la praxis, y los otros se quedaron en la teoría. Muchos de ellos fundaron el Movimiento Comunista. Y entonces, bueno, con el PCI, pues ya me cambió bastante la vida, porque de estar en las revistas habladas y tal, pasé a, recuerdo una, así haciendo memoria, recuerdo que el primer cometido que me dieron fue ir a recoger la propaganda que venía de la cuenca minera, que venía el Mundo Obrero Rojo, pero en unos sacos de este tamaño, para llevarlo a Avilés, que era donde había otro núcleo del PCI. Y entonces yo iba allí a la iglesia y había una señorina allí con su velito y tal, como muy, 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 muy paisana de toda la vida, y ella se levantaba y allí se quedaba el saco. Y entonces había que tirar del saco y ir a Olaza y llevarlo hasta Avilés con un miedo cerval, porque la policía secreta infestaba las estaciones. Y luego eso fue lo que le encargué a mi pobre hermano Lorenzo, el saco de propaganda del PCI. Bueno, y bueno, el PCI, yo estuve en las llamadas Juventudes Universitarias Revolucionarias, que luego derivaron en la Joven Guardia Roja, pues 2 años militando hasta que terminé la carrera en el 71. Y en el 71 es cuando vienes a cantar. Eso es. Y entonces empiezas en el IES Versalla, ¿no? Sí. Y además a mí hay una cosa que me llama mucho la atención, que durante esos años, va a haber 3 o 4 años,
que vas a ser la única militante que hay en Cantabria del Partido del Trabajo de España. La única. Sí, sí, la soledad del corredor de fondo. ¿Cómo te lo has imaginado? ¿Puedes imaginar? ¿Cómo las arreglo? Bueno, yo vine aquí por cuestiones de trabajo, porque en el 71 ya en Asturias había un paro de profesores considerable, y aquí había trabajo porque estaba en ese momento en expansión, se había inaugurado el Instituto de Saya, que era para chicos, y dejaban el Marqués de Santillana para chicas, en estos tiempos estamos hablando. Y entonces un compañero mío de facultad que me conocía me vio la bolsa del paro de entonces, que al lado de la de ahora, imaginaos, es como una broma. Y entonces digo, ay, Isabel Tejerina, la conozco. Me llama y al día siguiente había que venir. Mi padre montó una, que os podéis imaginar, de cómo me iba a ir y tal. Bueno, me vine para acá, yo encantada de la vida, porque con sueldo de profesora, o sea, porque tenía unas clases de mierda por allí. Y yo dije, no, yo me voy porque, papá, esto no se puede renunciar. Y estuve 3 años en Torrelavega. ¿Cómo me arreglé? Bueno, a mí me seguían pasando propaganda, yo seguía haciendo circular el mundo obrero rojo a quien se dejaba, porque encima había que comprarlo. Y entonces, bueno, le pasabas la propaganda clandestina, recogíamos algunas firmas, pero bueno, muy sola y conectada con Asturias y con Valladolid. Y venía un cuadro que se llamaba así, los cuadros eran la gente más formada de los partidos, y era el que te iba, digamos, formando, asesorando y dándote consignas. Y sobre todo me dediqué a la lucha de los profesores no numerarios. Y acabé siendo, bueno, representante de los PNNs en la coordinadora estatal, y por esa lucha, aunque ya se sabía que bueno, que era roja, pero no estaba todavía desenmascarada del todo, no lo sabían del todo, salvo alguna gente, pues me echó del instituto el director. Y me echó de un día para otro, vamos, empezaba el curso y dice, no te voy a renovar el contrato, porque estás organizando las huelgas y me revuelves aquí el cotarro y ya está. Y gracias a que mi jefe de departamento me apreciaba como profesora, porque yo he estado trabajando, militando y trabajando toda la vida, entre otras cosas porque me gustaba mucho dar clase y porque lo necesitábamos, pero bueno, me dejó en la calle de una manera ignominiosa. O sea, fue una represalia profesional bastante importante, con la suerte de que gracias al informe de este catedrático aparecí en magisterio, que también necesitaba gente, y no sabían quién era, y me contrataron. Y luego, menudo gol que nos ha metido esta tía. Dijeron, pero si esta está fichada, si está... pero ya estaba dentro. Y afortunadamente el director de entonces, no el que vino después, el que me había echado, pero el que estaba entonces, la verdad que me apreciaba y me amparó bastante, porque cuando tuvimos que escapar, un tiempo que estuvimos en orden de caza y captura y tal, él me amparó lo que pudo. Estamos hablando porque creía en mi integridad. Estamos hablando ya de derechas, ¿eh? De año 74 o 75. Hablamos del 74. Efectivamente, yo llego aquí en el 74. O sea, estuve 3 años en Torrelavega, entonces llego al 74 a Santander. Entonces, al llegar a la capital del reino, la capital de la provincia, entonces el partido toma la decisión de traer a un cuadro, de importar un cuadro de Valladolid, que era Agustín Gómez Acosta, que era una persona formadísima, mucho más de lo que estaba yo, para venir a organizar el partido en Santander. Partimos de cero. Y aquí es donde tomáis dos caminos, que por un lado intentáis manteneros tú en la universidad, con los estudiantes y tal, y luego otro sector del partido que intenta integrarse en lo que es el movimiento obrero, ¿no? Sí, bueno, ahí yo creo que el gran fichaje fue Churiaque. O sea, nosotros éramos 3, estaba Peláez también, que estaba en la lucha de la alfabetización de los gitanos, Agustín y yo. Y entonces Churiaque, que era un delegado de la Facultad de Físicas, muy reconocido, y que estaba todo el mundo a ver si le fichaba, el Partido Comunista también, y él se decantó por nosotros. Y entonces, bueno, Churiaque, como todo el mundo sabe, es mi marido y ha sido la lotería de mi vida, entre otras cosas, no solamente por la cosa sentimental, sino porque Churiaque
tiene un compromiso militante de alegría. Es decir, en lugar de ser el comprometido, resentido, amargado, está todo el día dándote el sermón, él es vitalista y entonces él, bueno, pues imprime a la lucha como Benedetti, ¿no? Es decir, de defender la alegría como una trinchera, ¿no? Defenderla del caos, de las pesadillas, ¿no? De la jada miseria y de los miserables. Entonces, esa defensa de la alegría a mí me ha salvado mucho la vida, porque militabas, pero a la vez también nos lo pasábamos bien, porque nos gusta, ¿no?, disfrutar de la vida también. Y entonces empieza, efectivamente, yo sigo en el sector profesional y otros, en la agitación, en propaganda, en la organización, y Churiaque primero organiza el movimiento estudiantil. Aquí había un sector de las juventudes comunistas, estaba Paco Delgado, que era el delegado de toda la universidad y que tenía un prestigio, lógicamente, y luego estaba Churiaque, que era el delegado de físicas. Y Churiaque, estamos hablando de unos años en los que la vida iba a una velocidad de vértigo, porque hablamos del 74 y claro, y en el 75 ya estaba organizada la Joven Guardia Roja, y en el 76, y la Asamblea Democrática de la Juventud, y el Sindicato Democrático de Estudiantes. ¿Por qué? Pues porque había un caldo de cultivo. Porque nosotros empezamos en la universidad, en el sector profesional, y luego a Félix le encomendamos que, como era tan competente, que se proletarizara, porque teníamos pocos obreros. Entonces, como teníamos pocos obreros, pues tú a la construcción. Y entonces se mete en la construcción y organiza el sindicato de la construcción, consigue grandes logros en la construcción, que estaba abandonadísimo, con unos sueldos de miseria, y de la construcción organiza los taxistas, organiza los marineros, organiza tal, y con un sector de camaradas importante, pues acaban organizando la CESUD, que tiene su primer congreso confederal en el 76. Inicialmente la gente del partido estaba en comisiones obreras, y de ahí se sale y forma un sindicato unitario, llamado Unitario. Y entonces pero estábamos también en el movimiento vecinal. De hecho, bueno, de alguna manera, parte del reconocimiento del PT venía de los movimientos, de las asociaciones de vecinos. Yo estaba en la Encina, o sea, organizamos en la Encina, porque vivíamos allí, además, en aquellas casas que rezumaban humedad, en unos barrios sin alcantarillado, sin escuelas, sin recogida de basuras. Bueno, era una situación, bueno, pues producto, ¿no?, de 40 años de dictadura y de machacar al pueblo, que vivía pues en condiciones muy malas. Y estábamos también en la lucha también de profesionales. Los profesionales que me tocaban a mí, porque yo era la pública, y entonces yo pues iba a los profesionales, teníamos una red de gente que llamábamos simpatizantes. No querían entrar en el partido porque decían, no, es que eso tuyo como que era mucho, y acababan todos en el PC. Yo les convencía de la lucha y del socialismo, pero ellos luego se metían en otras cosas que les convencían más, ¿no?, y que les exigían menos, seguramente. Pero era gente pues maravillosa, que nos proporcionaba coches, nos proporcionaba pisos, nos daba dinero. También hacían de buzones, porque en la vida clandestina no podías tampoco ni recibir cosas, lógicamente, estabas fichado, y entonces había gente que me dejaba su dirección postal, y ahí se les mandaba la propaganda y todo los material subversivo varios, ¿no? Y estuvimos, bueno, pues en el feminismo, o sea, la primera asociación de mujeres, que además se llamaba Mujeres Universitarias, porque, bueno, era producto de los tiempos, ¿no? Era lo que se podía hacer en la ley de asociaciones. Entonces formamos una asociación que estaba precisamente Pilar Quintanar, que luego fue secretaria del Partido Socialista aquí. Luego se organizó la Asociación Democrática de la Mujer, la ADM, y también participamos en la Asociación de Mujeres de Hogar y Consumidoras, y bueno, impulsábamos, digamos, movimientos en todos los sectores, y yo creo que hay que decirlo, o sea, yo creo que el PT era una izquierda diferente. Esa es la verdad.
¿Por qué era diferente? Pero previamente, perdona, que te interrumpí, también estuvisteis en la Plata Junta. Ah, sí, bueno. Otra de las cosas que hicimos, ya no sé si... Un momento importante, sí. Tras la muerte del dictador, sí. Cuando todas las organizaciones de desde los liberales sí. Hasta el Partido del Trabajo y tal, os, sí. Os unificáis en, sí. En un... Bueno, esa fue otra labor que también hicimos. Yo tengo aquí, digo, bueno, en esta recogida, el estudiante está, los vecinales, el movimiento obrero, y el impulso importantísimo de todos los organismos democráticos. Me tocó vivir... El primer organismo que hubo aquí, como aquí hay gente de mi edad e incluso mayores, aquí lo primero que se hizo fue el Comité Cívico. Aquí en Santander no se movía un papel, hasta estos años no se movía nada. O sea, se movía pues todo muy clandestino, pero visible pues no había movimiento, porque entre otras cosas... también esta región funcionaba un poco de cortafuegos entre Asturias y el País Vasco porque estaba el fenómeno del obrero mixto, por lo que era muy difícil también aquí movilizar. Entonces sí que nosotros hicimos una labor incuestionable, que además yo creo que la reconoce muchísima gente, en el impulso de los organismos democráticos unitarios. Empezamos, el Comité Cívico fue lo primero, se llamaba el Espíritu de la Gaviota, donde nos reunimos ahí una serie de gente pues para... decir que estábamos contra la dictadura y que había que ir hacia una democracia. Y empezaba ya también la cuestión autonómica. Luego ya pues, la Junta Democrática y luego la Plata Junta, que fue la que convergieron la Plata Junta con Convergencia Democrática, que era lo que había organizado el Partido Socialista. Y sí que ahí yo estaba de representante de mi partido y se hizo una labor intensísima de impulso de la democracia y de la amnistía. Que es el gran momento de la elección entre la reforma y la ruptura. Sí. Que es un momento definitivo en el posterior desarrollo de la democracia española. Sí, en la lucha por la autonomía y tal. Bueno, la lucha por... No, que estamos mal de tiempo. No, yo es que traía una cosa, porque ahí rescatando papelotes, cuando, claro, nosotros vamos a ver si yo me explico. O sea, nosotros creo que fuimos un partido que, como teníamos el objetivo del socialismo además, en su estado puro, claro, yo creía en el socialismo puro, no en las atrocidades de Stalin, de las cuales me enteré muy tarde. Entonces nosotros teníamos el objetivo de la revolución socialista y tirar al fascismo, es decir, derribar el régimen de la dictadura franquista, era la antesala de una lucha que iba a continuar, porque además estábamos muy vinculados al internacionalismo proletario, muy también enfervorizados con todos los movimientos de América Latina, es decir, había un movimiento de auge importante de la lucha por los cambios y por la transformación y por una sociedad sin clases donde todo el mundo, digamos, tuviera derechos, ¿no? Entonces, nosotros demostramos en Cantabria que se podía hacer más de lo que se decía que se podía hacer, porque siempre decía, no hay condiciones, esto que decís vosotros no. Nosotros demostrábamos que sí, que se podía hacer más y que además la gente respondía mejor también de lo que supuestamente se decía que iba a responder. Es decir, que había un caldo de cultivo y creo que eso sí que conseguimos demostrarlo. Demostrarlo con eso, con mucha intensidad, con mucho trabajo y con mucha represión. Porque, y es lo que vi por ahí, digo, se lo voy a llevar. Nosotros sufrimos una como mucha gente aquí, pero en esta época fuimos el partido más perseguido. A mí, que ya digo que no me maltrataron, pero me detuvieron cerca de 20 veces, me procesaron en dos ocasiones, me pasé la Nochebuena en la cárcel, y al lado de lo que pasaron otros, nada, ¿no? Porque a Félix, por ejemplo, le multaban permanentemente. Entonces, con 150.000 pesetas por una huelga de construcción, 150.000 pesetas de aquella época, ¿qué pasó en la cárcel? Y que ahora con la ley Mordaza no puedes ni sustituirlo por cárcel. Ahora ya te cogen directamente la pensión y a ver qué haces, ¿no? Pero él lo pasó en la cárcel. Luego nos represaliaron también mucho y gracias, bueno, pues al apoyo de gente, porque hacíamos colectas para pagar las multas, para pagar las fianzas,
porque no teníamos un duro. Entonces fuimos muy represaliados y traigo una prueba, que no es mía, sino de la policía, de una de las represiones que sufrimos, que fue en el año 76. Fijaos que empezamos en el 74, pues en el 76 traigo aquí una cosa que es un tele que se ha enviado a todas las jefaturas de policía de España, donde dice, entre otras cosas, que además de perseguir a la LCR, al ORT y al MC, que sobre todo, dice, a ver si lo puedo leer porque, no obstante lo expuesto, dice el telex de la policía, y sin perjuicio de actuar permanentemente conforme le indico, entre los grupos y organizaciones mencionados, y se refiere a estos que he dicho, es obvio que en la actualidad el Partido del Trabajo, con sus filiales ADJ, JGR y SDU, o sea, Joven Guardia Roja, Sindicato Democrático y Asamblea Democrática, están dando pruebas de un mayor activismo y proselitismo, que de captar gente, lo que hace que se deba iniciar con carácter preferente una vasta operación para su desarticulación. Entonces, llegado este teles a Santander, empiezan en el Alto Miranda y terminan en Los Osos y nos detienen a 11. A 11 personas, así de madrugada, de cualquier manera, nos procesan, etc. Bueno, y como esa, varias, ¿no? Varias después de mucha persecución, salvo a, bueno, a la gente que estábamos ahí un poco en ese columpio de la ilegalidad expuesta, de la legalidad pública, que nos cogían, nos soltaban, ¿no? Pero a los demás pues los breaban y los torturaban y los deportaban y los secuestraban, ¿no? Lo que pasa es que vosotros vivisteis una circunstancia singular. Es decir, el domingo de Pascua del 77, todos recordamos que se legaliza el Partido Comunista de España. En cambio, vosotros, el Partido del Trabajo de España, la Liga Comunista Revolucionaria, el Movimiento Comunista, no sois legalizados. Os presentáis a las elecciones en junio, pero no podéis presentaros con vuestras siglas. Efectivamente. Sí, bueno, ahí bueno, empieza el proceso de la llamada transición, donde bueno, nosotros teníamos el objetivo de derribar al régimen, tratando, digamos, de que la democracia fuese lo más profunda posible y que las condiciones de vida de los trabajadores que habían luchado tanto por esa democracia mejorasen. Entonces ahí empezó, bueno, lógicamente producto de las ideas y de las trayectorias, la gran división. Nosotros abogábamos por la ruptura y otros empezaron entonces a hacer el pacto de la reforma y el pacto de la transición. Luego por eso ahí quedó como que esto lo habían hecho cuatro generales que habían cambiado de idea y que Suárez había traído la democracia a España, ¿no? Entonces, nosotros seguíamos con el objetivo de esa ruptura y digamos nuestra meta era la huelga general política, además de difundir con unas intensísimas campañas de agitación y de propaganda las libertades democráticas y la petición de amnistía. Entonces, en esa actividad de propaganda, antes me lo decía un señor que está ahí, que ha tenido la amabilidad de venir, nosotros, bueno, pues estábamos permanentemente haciendo, bueno, panfletos con vietnamitas, difusiones masivas de hojas y, bueno, tratando de que aquello no entrase en el camino de la reforma. Hay alguna anécdota que luego, si quieres, os la cuento, con el tema de la propaganda. Se legaliza el Partido Comunista y se empiezan ya un poco, bueno, pues a ofrecer una transición pactada. Y en esa transición pactada nosotros estamos lógicamente en contra, pero fue lo que salió, entre otras cosas también porque el pueblo español así lo quiso, porque a nosotros iban a todos los mítines, llenábamos el ferial de Torrelavega, pues luego no te votaban. O sea, en las municipales sí, porque ya es otra cosa, pero en las generales fuimos ilegales, pero a pesar de, aún siendo ilegales, nos conocían y tampoco,
tampoco tuvimos mucho resultado electoral. Ya se sabe que la lucha va por un lado y también los resultados electorales por otro, en buena parte, pero en definitiva nosotros ahí perdimos la batalla de la ruptura. Y ¿con qué jugó? Bueno, ahí traigo también un recorte de Vázquez Montalbán, que estaba en la vía de la reforma y que dice eso, ¿no? Cómo se jugó primero con el terrorismo de Estado en las últimas fases de la transición, segundo, se jugó muchísimo con el miedo y tercero, se jugó con el pacto social, en el cual nosotros efectivamente no participamos. En esa transición tan alabada, tan cacareada, tan maravillosa que ha sido, sobre todo para los que no tuvieron que perder ni una peseta ni ninguna de sus prerrogativas, yo creo que la izquierda tradicional, Partido Socialista y Partido Comunista, no lucharon suficientemente para, primero, que no se impusiera la monarquía, como se hizo, es decir, que no hubiera ningún tipo de referéndum de plebiscito para poner al rey que había designado Franco. Segundo, que no se hiciera ninguna restitución a las víctimas, tanto de la guerra civil como de la terrible posguerra, donde hubo tantísimos sacrificios, que tampoco, y que todavía estemos con lo de las fosas comunes, que la ley de amnistía fuera vergonzosa. Vergonzosa. La ley de amnistía del 77 a nosotros nos liberó de los procesos pendientes, de los procesos políticos, a nosotros y a todos los represaliados del franquismo, pero amnistió y no castigó en absoluto, ni siquiera les quitó de los puestos a todos los criminales, a todos los torturadores del franquismo, que donde estaban siguen. Ni uno solo fue procesado, incluso gente... Bueno, pues ni vivía el niño, ¿sabes qué? Una cosa tremenda. O sea, se amnistió a todos, ala, venga, tirios y troyanos, todos blancos y negros, aquí todo el mundo. Todos amnistiados. ¿Qué tiene que ver amnistías si hay efectivamente una democracia? Y luego, y ya lo último, fue el pacto social. El pacto social que supuso, bueno, el referente básico sería los pactos de la Moncloa, pero que supuso el... digamos, pactar unas condiciones mínimas que dejaron realmente desangeladas necesidades y exigencias que estaban en el candelero y por lo que la gente había luchado mucho, y además empezó la desmovilización general y el sindicalismo de gestión, no el sindicalismo de lucha, y de aquellos lodos, o de aquellos como era, bien, estos lodos. Y así hemos estado todos estos años, ¿no? Eso es como nosotros lo vemos desde nuestra óptica, claro. Pero, bueno, creo que en cierta medida también parte de lo que nosotros decíamos se está revelando como que teníamos algo de razón. Después de las elecciones del 77, te presentáis ya con vuestras siglas, ¿no? A las elecciones municipales de... las primeras elecciones municipales democráticas del año 79... Y en la ciudad de Santander consigue la concejalía, siendo la única concejal capital de España aquí, y además en un ayuntamiento especialmente compartido, porque había gente del PC, gente del PPC, del PSOE, del UCD y la agrupación independiente de derecha, ¿no? De que no recuerdo mal. Obtuviste 4.686 votos. Y bueno, ahí, ¿cómo fue tu experiencia como concejala, pues, y cómo fue la relación que tuviste con los otros grupos de izquierda? Bueno, decir que aquí en el año 79 el Partido del Trabajo y la ORT se unieron en un único partido, que fue el Partido de los Trabajadores, que fue un matrimonio efímero y poco avenido, a pesar de que nuestro ideario era muy similar, pero ya se sabe que es muy difícil unir a la gente, pero los partidos es muchísimo más complicado. Duró poco esa unión porque, bueno, había muchas diferencias luego en la práctica, en la manera de concebir las cosas, y más allá de las cosas que tuviera la cúpula, el caso es que aquello no funcionó mucho, pero lo cierto es que nosotros unimos nuestras fuerzas y donde había más presencia de una organización, se presentaba esa organización, y donde no, se presentaba otra. Aquí está, como está aquí Marta Peredo, me puede corroborar.
Entonces, en Torrelavega, por ejemplo, se sacaron dos concejales, que eran de la ORT, la de Gruber y Morante, y aquí se consiguió efectivamente un concejal, que era una pica en Flandes, en Santander, sacar una concejalía, y estuvimos a punto de sacar dos. Entonces, ¿cómo fue lo de la llegada al ayuntamiento? Bueno, en primer lugar, yo creo que fue un reconocimiento del pueblo de Santander a una lucha que habíamos llevado. Eso está claro, porque claro, votar a un partido radical y de izquierdas, bueno, pues no es fácil en esta ciudad, pero bueno, se consiguió con ese apoyo, y además se mantuvo ese apoyo de la gente, ¿no? Y luego, en el propio ayuntamiento, lo que pasó, bueno, la primera gran decepción fue que el PRC se abstuvo y salió Ormachea de alcalde, cuando teníamos un pacto, todas las fuerzas de izquierda, para que saliera el candidato del número uno, el Partido Socialista, que hubiera sido un poco mejor, creo yo. El caso es que salió Ormachea. Bueno, un escándalo terrible, pero ahí quedó la cosa. Y luego, mi vida en el ayuntamiento, los 3 años y pico que estuve, estaba a punto ya de terminar la legislatura cuando Ormachea planteó mi cese, pues fue bastante difícil. Y conseguimos logros, pero la gran frustración fue que no hubo una política ni de unidad de izquierda en ningún sentido. ¿Por qué? Porque también el ayuntamiento estaba presidido por el consenso, por la moderación, por las formas, por el permitir que Ormachea caciqueara e hiciera todas las cosas de una manera personalista y sin tener en cuenta la corporación, de tal manera que a veces nos enteramos por la prensa de algunos de sus planes faraónicos, y había una desatención total a los barrios, y allí no se hacía nada. Nada entre todos para poder realmente empujar a una política de izquierdas más a favor de los intereses de los ciudadanos. Entonces yo estuve muy sola, yo no tenía ninguna representación, me permitían estar en la Comisión de Servicios Sociales, pues porque entre otras cosas nosotros teníamos un bagaje en el tema de la vivienda importante, y además conocíamos el terreno, y ahí se hicieron cosas, ¿no? Por ejemplo, bueno, pues conseguimos que se alojara a familias en viviendas municipales que había vacías, conseguimos que a los que les tiraban las casucas de la albericia, que habían vivido allí 30 años, no les dejaran en la calle, sino que se les diera una alternativa, y bueno, conseguimos algunas cosas, digo, como partido, ¿no? Además es que en esos 3 años el partido se disolvió. Sí, además el Partido del Trabajo se disolvió, y entonces yo me quedé por compromiso con los ciudadanos dos años más. Pero bueno, pues allí luchábamos un poco día a día con los ciudadanos, y claro, teníamos una secretaría municipal con mi camarada Vidal Pérez, y hacíamos algunas cosas, pero sobre todo, bueno, pues era una lucha muy de frente solitario, y luego con el acoso permanente de Ormachea, que estaba deseando echarme. ¿Por qué? Bueno, pues las razones yo creo que eran que no le gustaba que le estuvieras indagando, que estuvieras metiéndole el dedo en el ojo, que estuvieras denunciando. Ya cuando pide el cese es porque, entre otras cosas, yo había conseguido que la prensa ya me hiciera algún caso, ya sabemos cómo es la prensa oficial, y entonces él estaba haciendo adjudicaciones directas de obras por muchos miles de pesetas, y entonces yo lo denunciaba en los plenos y la cosa seguía, hasta que ya la prensa se empieza ya a interesarse, y entonces él tiene que responder y decir, no, es que lo adjudico de manera directa, cosa que es imposible hacerlo así, más allá del nepotismo, porque como no van a cobrar de inmediato, porque esto va para largo, pues entonces estas empresas que son amigas, que son de confianza, se lo adjudico, ¿no? Pero entonces no le interesaba que bueno, que le hicieras una oposición real, ni que intentaras decir a los ciudadanos si tenías tú razón o él.
Y hasta tal punto, no sé si hay tiempo, que el acoso de Ormachea era hasta tal punto, y también el silencio allí, ¿no?, de los demás. Y hubo dos querellas criminales que me planteó el juzgado Ormachea, que os voy a contar para ver qué opináis. La primera fue el 23F. Llega el 23F, bueno, nosotros, claro, tenemos que volver a las catacumbas y a ver qué pasa. Fuimos a más Félix y yo los primeros de la lista negra de los posiblemente fusilables en Santander, como sabéis, seguido de otros muchos, y además con el pánico de que estos son capaces de hacerlo, ¿eh? ¿Sí? Porque habían matado a Yolanda González hacía nada. Y entonces, bueno, sale el 23F, y luego cuando ya, bueno, se recompone el asunto, pues llega Ormachea al pleno con la pretensión de que se nombre Premio Nobel de la Paz a Juan Carlos de Borbón. Bueno. Así, de golpe. Bueno, entonces yo digo, no, bueno, yo manifiesto mi oposición, ya está esta. Porque el rey no ha hecho más que cumplir con su deber. ¿Qué otra cosa iba a hacer? Cumplir con su deber constitucional. Ah, sí, lo mantiene usted, señora Tejerina. Sí, lo mantengo. Muy bien. Querella criminal. Llego al juzgado y me dice el juez: Usted ha querido insultar y ir contra la monarquía y un delito de lesa majestad y no sé qué. Digo, no. Yo he dicho esto y usted lo mantiene. Digo, sí. Pues está bien. Claro. Pone libertad. Lógico. Y la segunda ya fue otra de este estilo. Llega al pleno cuando han matado a aquellos pobres tres chavales en Almería, y asesinan a tres chicos jóvenes porque los confunden con ETA, que ya es delito, ¿eh? Porque te confunden con ETA, te pegan tres tiros. Entonces yo, en el pleno, bueno, claro, había una conmoción en la ciudad terrible, ¿no? Porque era un crimen, claro, en el año 81. Entonces, en el año 81, que pasaran estas cosas, y de esta manera, claro, revelaba, bueno, qué es lo que había, ¿no? Entonces yo llego y en el pleno y así, me sale otra vez la Tejerina. Quiero mostrarme que la corporación muestre su condena por el asesinato de estos tres jóvenes, que muestra, bueno, que en los cuerpos de la Guardia Civil, donde no ha habido depuración ninguna, hay lo que hay. Querella criminal, ¿vale? Usted insulta a las fuerzas de orden público y tal. No insulto nada. O sea, aquí hay un hecho criminal y debemos mostrar nuestro pesar por las familias, por el pueblo de Santander, que han matado a otros jóvenes. Pues todo así. Y el enfrentamiento con Ormachea al final acaba con tu expulsión, sí, del ayuntamiento. Cuéntanos un poco cómo se fraguó, en qué se basó y cómo utilizó la ley a su favor. Bueno, sí, el tema del cese. Bueno, nosotros, os he traído también este papelín, que estamos los de... Por aquí hay mucha gente del partido, muchos amigos de esa época. Bueno, nosotros llevamos con el tema de la vivienda, que es un derecho constitucional básico, pues llevábamos una lucha, tanto en el ayuntamiento como fuera. Hicimos un plan que, bueno, que estaba bien hecho, porque entre otras cosas, aparte de nuestro esfuerzo, yo visitaba a arquitectos progresistas de aquí de Santander, les pedía asesoría, tomaba nota, y decía, ah, por ahí vas bien, tal. Tenía también un contacto en la delegación de vivienda de un tipo maravilloso, no me acuerdo cómo se apellidaba, pero se llamaba Valentín, eso sí que me acuerdo. Y entonces yo le íbamos presentando un poco lo que íbamos componiendo para hacer un plan serio de vivienda social, y en este había tanto suelo que habíamos buscado aquí y allá, en el polígono de Cazoña sobre todo, como financiación, de dónde tenía que salir y tal. Además de esa labor, bueno, de gestión, y también la Comisión de Servicios Sociales, lo que hacía yo, nosotros siempre organizábamos, intentábamos organizar a los afectados. Hicimos una asociación que se llamaba FEVIC, Asociación de Afectados por la Vivienda de Cantabria, en la cual llegó a haber
casi 100 familias, porque había una desesperación total. Aparte del poco dinero, los alquileres eran abusivos, en verano te echaban y no había vivienda de ningún tipo. Había 4.000 familias solicitando vivienda y andábamos ofertando 300 en este plan. Entonces, esa asociación pues hacía movilización, hacía demandas, hacía gestiones y también una de las familias, que era uno de los de Afebic, una familia con tres hijos muy pequeños en una vivienda, en una habitación vivían, pues se decidieron, con el apoyo de Afebic y también, por qué no decirlo, con el apoyo del Partido del Trabajo, a ocupar una vivienda que está aquí mismo, en el bloque Santos Mártires, en la Plaza de la Leña. Esa vivienda era una vivienda de promoción directa, que se llamaba una vivienda social hecha completamente con fondos del Estado, destinada a personas sin recursos. Y llevaba 10 años desocupada. Ilegalidad primera. Después de esos 10 años desocupada, esta ilegalidad segunda, tenía que haber el propio ministerio alojado a una familia. No sería vacía la vivienda. Y entonces, este hombre dijo, pues yo me meto en esa vivienda. Y se metió. Vivió allí un poco, no me acuerdo si fue mes y mes y pico, hasta que llega la orden de desalojo. Llegó la orden de desalojo de la familia, el lanzamiento, y entonces el Partido del Trabajo y Afebic van a tratar pacíficamente de que no se les desaloje, hasta que no se les dé una alternativa. Y la concejala del Partido del Trabajo va también a demandar al juez una alternativa a esta familia antes de que les echen o que les dejen allí, puesto que la vivienda era del Estado y ellos eran gente muy necesitada. Y luego les dieron una vivienda, posteriormente. Pero bueno, el caso es que llega la policía y allí lo de siempre. Estos entraban a saco, rifirrafe, nos bajan a empellones por la escalera y bueno, y hay ahí un escándalo tremendo porque además nosotros habíamos convocado, había mucha gente en la plaza y entonces bueno, pues tremendo, hay un desalojo muy violento y nos acusan nada menos que de sedición, porque esto iba así, de sedición porque pues bueno, por un incidente, porque a un policía se le cayó una pistola y entonces no sé quién se acercó a cogérsela, para dársela, y era que les ibas a asesinar. Bueno, una cosa tremenda, ¿no? Entonces era todo un atropello. Y entonces, bueno, se produce el desalojo, encarcelan a cuatro, y a mí, por la gracia del comisario jefe, como tenía mi bebé, mi María, que está aquí, con 2 meses, dice, vaya usted, señora, a cuidar a su hija. Me deja así, como haciéndome un gran favor. Y digo, claro, esta gente no concibe, ¿no?, que tú puedas estar en una acción defendiendo a una gente y que tengas a tu niña unas horas más de guardería. Que efectivamente la pobre se chupó muchas, pero bueno, el asunto es que el tío, o sea, como bueno, yo la dejo a usted en libertad para que cuide a su niña, pero a su marido, es decir, a su padre, le meto en la cárcel y le pedimos 25.000 pesetas de fianza, que gracias a la gente se consiguió pagarlo. Nos procesan y bueno, ahí quedó la cosa. Y a los 2 años y pico hay una sentencia. Y entonces Ormachea se entera, y además se entera porque me pregunta, y yo, ingenua de mí, porque además teníamos muy poco dinero y muy poca asesoría jurídica en aquella época, Darío, muy poca. Entonces yo digo, sí, no vamos a recurrir, por total, 3 meses que no me han puesto, que nada, además no lleva pena de cárcel, todas las medidas cautelares están en demora y tal, y da así, y al día siguiente presenta la petición de cese. Y entonces, bueno, toda la corporación alucinada, porque dice, no, pero si esa sentencia, si no se ha ejecutado, pues no vas a tomar esa decisión, está todo el mundo en contra. Todo el mundo. Porque además se quedaban 3 meses y, no, esta señora se tiene que ir de aquí porque está engañando a los ciudadanos, bueno, venga a calumniar, venga a difamar. Y entonces, bueno, no llega ni a producirse la votación porque había mucha gente en contra del cese, entra la policía a saco otra vez,
y entonces toda la izquierda se sale del pleno ante esa violencia y no se llega ni a producir la votación de toda la corporación, sino la votación de la derecha, que fue la que me echó. Y esa fue un poco así, no sé si, bueno, si te contesto. Sí, claro que sí, pero también es verdad que pronunciaste un discurso importante. Sí, sí, se dijo incluso que había sido el mejor que había oído aquella corporación. Lo cual no me extraña nada. Discursos ahí de izquierda pocos. Sí, sí, pronuncié una, bueno, pues un poco tratando de decirles a los ciudadanos pues qué había pasado realmente, por qué eran las cosas y bueno, y ofreciéndome lógicamente a que cuando las cosas cambiaran, pues a seguir allí, ¿no? A mí a nivel personal me supuso una liberación, y lo digo en familia, porque estaba agotadísima de aquello. La vida casi abajo. Y nada. Pero Isabel, a partir de ese momento, aunque ya no hayas militado en organizaciones políticas o en partidos políticos, sigues llevando una vida militante activa en distintas, en Amnistía Internacional, en distintas organizaciones solidarias. Y aquí siempre, en el ciclo de militancias, siempre una de las últimas preguntas que hacemos es ¿cómo valoras tú el militar? ¿Cómo valoras tú el tener una vida consciente frente a la injusticia, una lucha permanente? ¿Qué es lo que ha supuesto para ti y cómo nos lo transmitirías a los demás? Bueno, claro, es muy diferente, o sea, nosotros la militancia era de milites, es decir, era militancia era, éramos como soldados, ¿eh? O sea, la lucha en aquella época era, no tiene nada que ver con lo que hago ahora, nada, esto es una vida burguesa acomodadísima al lado de aquello, porque nosotros es que era mañana, tarde y noche, no había vacaciones, no había domingos, o sea, era la causa, o sea, por eso, ¿no? La utopía y el idealismo y el entusiasmo era lo que guiaba toda aquella conducta, ¿no? Entonces ahora, bueno, a partir de disolverse el partido, yo ya me seguí en la universidad, porque de la universidad nunca me había ido, pero claro, ya me dediqué muy intensamente a la vida académica y a la vida familiar, porque tenía dos niñas pequeñitas, y entonces he seguido, bueno, más o menos intentando poner mi granito de arena en cosas, pero ya de otra manera, no militante, yo diría así, como una persona activa, como una persona con conciencia, que la conciencia es la clave, ¿no? Es lo que te acompaña y es lo que define tu conducta, y yo tengo conciencia. Tengo conciencia del mundo terrible y atroz que vivimos, que la verdad que cada vez está peor, que estamos viviendo un retroceso enorme, y en ese sentido, bueno, pues trato de seguir haciendo cosas, ¿no? Pero ya no tengo, hay que decirlo, para los activistas y la gente comprometida, claro, no tengo ya ni la energía que tenía entonces, ni el entusiasmo, porque no tengo un modelo social alternativo. Tenemos causas, y causas de una enorme importancia, pero no tenemos algo que sustituya, que creamos que sustituye al modelo capitalista. Y claro, eso reduce y crea muchas contradicciones también en nuestra lucha. Yo estoy en la defensa de los derechos humanos, pero creo que si no vamos a la raíz, si no vamos a la raíz de qué genera las guerras, qué genera las víctimas, qué pasa con quiénes son los culpables, cuáles son las causas, si hay venta de armas, ¿cómo no va a haber guerras? Es decir, todo es un poco un círculo vicioso si no vamos a mayor conciencia crítica y a ir más a la raíz de las cosas. Y entonces, claro que hay que seguir en la lucha, claro que hay que seguir abiertos al análisis, al examen, a buscar alternativas y soluciones y mantener siempre, ¿no?, ahí el horizonte utópico, ¿no?
es un poco lo de Galeano, ¿no? Que digo siempre y que quiero que no se me olvide, ¿no? De que doy dos pasos y la utopía se aleja dos pasos y doy 10 pasos más y el horizonte se aleja dos pasos. Entonces, ¿qué es la utopía? Pues la utopía es eso, caminar, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente perdimos nuestro sueño, pero caminamos, ¿no? En esas estamos, hay que seguir, ¿no? en ese camino, creo yo. Y no quiero desaprovechar la oportunidad, porque tú eres una persona relacionada con la educación y aquí hay mucha gente que te está relacionada con ese campo. ¿Cómo podemos hacer, padres, profesores, etcétera, para evitar que nuestros hijos estén en esa desmovilización política, en esa parálisis ideológica en la que desgraciadamente nos movemos, que tiene como consecuencias que en un país asolado por la corrupción el partido más corrupto siga obteniendo 7 millones y pico de votos? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo podemos intentar, como educadores, como profesores, etcétera, etcétera, inculcar a los chavales ese deber ético? Pues con el ejemplo, como decía. Claro, bueno, yo diría lo siguiente, o sea, vamos a ver. Hemos vivido unos años de desmovilización, como comentábamos, de acriticismo, de una vida política totalmente mirándose el ombligo, de unos partidos que se han desacreditado a sí mismos y con todas las de la ley, es decir, han hecho muchos méritos para estar tan desacreditados. Y ha habido unos años que esto era un desierto, ¿no? Era un erial, o sea, no se movía nada, la gente estaba totalmente desinteresada, pero yo en este momento veo signos interesantes de cambio. Como efecto de la crisis, efectivamente, y como efecto de la indignación. Y hay que decir que han sido los ciudadanos, con sus plataformas, la plataforma contra afectados, la plataforma contra preferentes, la plataforma contra exclusión sanitaria, han sido ciudadanos anónimos en los que indudablemente hay gente también de partidos. Yo me meto, o sea, yo critico o diagnostico o intento, califico con mis opiniones y con mi responsabilidad a las dirigentes, a las estructuras. Luego otra cosa son los militantes, ¿no? de esos partidos o los que pertenecen a esos partidos donde hay gente, algunos conozco, muy valiosos. Pero las estructuras han llevado a esto. Entonces hoy yo creo que está habiendo signos de cambio. Es verdad que el movimiento de indignados, el movimiento 15M, tiene unos techos, o sea, yo no comulgo exactamente con los planteamientos de unos ni de otros, pero creo que es muy interesante que en este momento haya gente que está entrando en la política. En la política, en el pensamiento político, en el pensamiento crítico, en informarse de las cosas, en interesarse por sus problemas, y especialmente los jóvenes, porque hace falta que los jóvenes afronten su problemática, que es muy dura, que es realmente un drama el paro en este país, y al mismo tiempo tomen carta cabal de que nadie les va a solucionar las cosas si no son ellos mismos. Entonces creo que los signos en este momento de participación de nuevos sectores, especialmente de jóvenes, es muy muy positivo, y yo los saludo con una enorme alegría, fuera de diferencias, reticencias o cuestiones formales. A mí me parece una cosa muy importante y que ha surgido no de los partidos políticos, sino de la propia ciudadanía, que al final acabará formándose lógicamente como partido político. Pero creo que en ese sentido nuestra labor es efectivamente seguir en ello, es el ejemplo, es seguir abiertos, buscando respuestas a preguntas que siguen siendo las mismas, ¿no? Muy bien, pues nada, aprovechando las preguntas, hay aquí algunas preguntas, algunos de los asistentes, ¿queréis hacerle alguna pregunta, Isabel? ¿O comentar cualquier otro aspecto? Por supuesto.
¿Te volcáis? Una anécdota de ah, sí, bueno, con las cosas de la propaganda. Bueno, no, yo no sé, no me acuerdo muy bien si era lo que os quería decir. Sí, lo que sí, un poco el tema de la sí, de bueno, nosotros hacíamos una actividad de propaganda muy 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 intensa y muy masiva. Y inicialmente eso se hacía con las llamadas vietnamitas, que eran unas cajas, y ahí, bueno, pasabas un rodillo, un pintado, y quedaba tal, y eran una por una, se estaba toda la noche sacando los panfletos. Y entonces, bueno, eso iba al hilo de que en la clandestinidad, bueno, había todo un código, ¿no? Que en este momento no hace falta. Esperemos que no vayamos a eso también. Pues había los nombres falsos, había las dobles citas, había, bueno, el sobre todo no hablar, no decir nada. Y si eras muy débil y no resistías, por lo menos que tardaras 3 horas, que era, digamos, el tiempo en el que los otros camaradas, si no aparecías, pues se podían limpiar y esconderse. Y entonces, bueno, yo es una anécdota que siempre la cuento, porque quizá fue lo que más me impactó en el momento vivido y luego en la parte graciosa que tenía el asunto. Y es que nos detienen en una ocasión a un compañero y a mí, a Iñaki, no sé si alguien se acuerda de los... En la entrada de la fábrica de la General, era entonces, lo que luego ha sido Firestone, la fábrica de neumáticos de Torrelavega, que íbamos allí a repartir propaganda. Y habíamos salido de madrugada de una reunión donde estaba reunido el comité ejecutivo y habían estado sacando los panfletos que nosotros llevábamos. Y cuando, bueno, dijimos, bueno, pues esto en 2 horas, vamos, venimos, en 2 horas estamos aquí. Supongamos, bueno, las cifras son aleatorias. El caso es que llegamos a Torrelavega y cuando estamos en pleno reparto a la entrada de la fábrica, allí vemos el tricornio y la capa. La Guardia Civil. Bueno, la Guardia Civil, era lo más terrorífico, o sea, la secreta, mal, pero la Guardia Civil, porque la Guardia Civil era muy brutos, y entonces ya sabías que ibas a la Guardia Civil te iba a coser a hostias ya, nada más entrar. Y entonces teníamos mucho miedo, ¿no? Entonces, claro, nos detiene la pareja de la Guardia Civil, yo tiro los panfletos en el seto, y Iñaki, que estaba el pobre acojonado, agarrado a los panfletos. Y así entramos en el cuartelillo. Entonces a él le llevan a un lado y a mí a otro. Y entonces, bueno, allí se produce, tiene una parte graciosa, porque había el bueno y el malo, ¿no? Yo estaba con un cabo, que era un tío de estos que decía, ay, mujer, pero tú, una profesora, pero cómo... ¿Cómo tú meterte en estos líos, mujer y tal, no sé qué? Ven a darte carrete a ver si tú decías algo. Y luego ya te pasaban al capitán, que tenía una cara de armario y una mirada tan tétrica que ya te ponías a temblar nada más verlo. Que se decía, mire usted, señora, no siga por ese camino, porque claro, yo, siguiendo el protocolo del partido, dije que yo no estaba tirando ninguna propaganda, que aquellos panfletos no eran míos y que yo estaba con aquel chico allí dando una vuelta. Entonces, claro, el capitán dice, como si yo usted, bueno, quitármela de en medio a esta mujer, porque tal, y volvían otra vez al interrogatorio, y así, bueno, pasé un miedo horrible. Y entonces, pero el asunto es que al final me depositaron en un calabozo con un colchón que olía a pis horrible durante toda la noche, y allí me tuvieron hasta la mañana siguiente me liberan. Y entonces me entero de que el otro camarada,
después de aguantar un tiempo, dijo que él vivía en tal sitio y que allí estaba la vietnamita y allí había más que él vivía allí, que allí y que de allí había salido la propaganda, porque él fue lo que dijo, o sea, reconoció que eran suyos los panfletos y que estaban en aquel piso. Y este aquí, y cuando van con él al piso, el piso está limpio. No había nada. Te voy a matar a hostias, chaval. Pero no decías que estaba aquí la vietnamita. Dice que estaba. Estaba. Entonces ellos habían limpiado el piso porque había esa norma de seguridad de que si no llegábamos algo había pasado. Y efectivamente, eso había pasado. Pues eso es lo que te decía de la parte, bueno, de en fin, divertida después de años del tema, ¿no? Yo te voy a preguntar una cosa, yo todo esto que has dicho no lo he vivido, ¿no? Porque he estado fuera. Y cuando en el año 82 ya cambió todo, tu vida y la vida de tus compañeros y todo eso, como ¿qué cambio notaste? Ah, bueno, pues hombre, vivir bastante más tranquila, desde luego. Resaca, sí. No, bastante más tranquila y bueno, como digo, bueno, pues en la universidad se trabaja mucho, me dediqué mucho a docencia, a investigación, y luego también hicimos cosas en la universidad que, bueno, siempre en esa contradicción que digo, ¿no?, de la limitación del discurso de derechos humanos, que bueno, hicimos con mi amiga Mila, precisamente, que está ahí, hicimos una asociación que se llamó Universidad de Solidaridad, donde además de hacer una recogida del 07 de las nóminas de los profesores, pues hacíamos también algo de labor de conciencia crítica, de por qué las causas de su desarrollo, de la pobreza, trabajábamos, bueno, entre estudiantes, profesores y personal de servicios. Hicimos allí un colectivo que, bueno, que tuvo su interés, también sus limitaciones, por eso que digo que ya no es el asalto a los cielos, sino una cosa más limitadita, pero bueno, que hicimos ahí labor. Y entonces sí, yo siempre, claro, tengo muchas ocupaciones. De hecho, ahora estoy jubilada y digo, no sé cómo va a dar tiempo a trabajar, porque no paras tampoco, ¿no? Hay muchísimas cosas que hacer. Y ahora estoy en, como decía Agustín, en Libres, en una asamblea que hay aquí por los derechos y las libertades, que cada vez está más necesario el defender y el resistir y el rebelarnos contra todo lo que está pasando, también en ese marco de cada vez recortarnos más la democracia, que ya estaba bastante descafeinada de por sí. Y bueno, en la plataforma de exclusión sanitaria, que también hay aquí compañeros, hemos estado defendiendo el derecho a la sanidad universal de todas las personas, incluidos los inmigrantes sin papeles y sin recursos, y siempre hay, claro, muchas cosas, ¿no? Yo no conocí a Isabel en el combate, porque yo vivía en Barcelona en la época del combate, y conocí a Isabel en Castilla-La Mancha, exactamente. Pero quiero subrayar una cosa que ha salido, porque quizás ya un poco... Yo estaba en la trinchera de los mayoritarios. Tengo que decir que mis compañeros eran unos cacahuetos. Ahora ya fuera de sectarismos y todo eso, visto con los 30 y tantos años, pero que el volumen político de Isabel, está dicho a la pregunta de Agustín. Fue la única concejal del Partido del Trabajo en capital de provincia en 1979. Y eso, aparte de sus compañeros que yo no conozco, es un mérito personal de Isabel que me parece importante subrayar directamente. Porque si no, ¿por qué no hubo concejales del Partido del Trabajo en Madrid, o en Oviedo, o en Valladolid, o en tantos sitios? Y dos, en uno de los combates que estamos ahora es en el tema de los refugiados. Yo estaba el lunes en una reunión y ahora me llega un WhatsApp, se habló de recogida de ropa y parece que se está haciendo. Como este es un sitio favorable,
parece que se recoge ropa en Cantón de Acoge hasta el viernes al mediodía. Entonces, como todos normalmente tenemos ropa que nos sobra, a ver si hacemos la recogida. Bueno, luego me explicarás por qué eran unos tocahuevos mis compañeros. Que son los que consiguieron que yo fuera concejal. A ver, la vida de Brian se inspiró en España, seguro. Eso. Bueno, si os parece bien, como podemos seguir conversando con Isabel y vemos que hay gente que se está levantando, lo primero desde la vorágine y desde Desmemoriados, agradecerte de verdad la participación y el que hayas colaborado con nosotros y el que nos sigas apoyando. Y por otra parte, solamente agradeceros a vosotros que hayáis venido, que hay unas tarjetas de militancias con la programación. Recordaros que el próximo miércoles Ana Esteban, que está por aquí también con nosotros, hablará sobre el tema de militancias y feminismos, y desde luego invitaros a que lo sigáis acogiendo en esta iniciativa y que podéis participar también de ella, porque no me cabe la duda que va a ser súper interesante. Y utilizando las palabras de Isabel, que me ha gustado mucho lo que has dicho, la utopía es ir caminando. Así que, bueno, pues una cosa quería decir, darle las gracias a Isabel. Por lo que ha servido de ejemplo, seguro que a tantísima gente, y por lo que sigue sirviendo de ejemplo hoy en día.